les reporten ustedes que son trabajadores de una, ¿cómo se le llama? Guardería, que al parecer la enfermera lo quemó al paciente con aceite, de una forma intencional. Bueno, la enfermera ya escapó. Solamente queda otra enfermera que quedó como que medio ayudarla, pero está muy paniqueada, no sabe hacer mucho. Y ustedes que son guardias de seguridad, pues ustedes les van a ayudar pues a atenderla, porque ustedes tomaron un curso acá en Cruz Roja y pues bueno, ya saben. ¿Sí? Bueno. Exactamente. Lo quemó con aceite. ¿Sí? ¿Está bien? No, no está bien, pero bueno. Ahorita vamos a checar. Bueno, ¿alguna otra duda que quieran saber? ¿Quieran preguntar? Bueno, si es una guardería, en teoría lo quemó con aceite, pero bueno. No sé si tan sea tan buena. ¿En dónde tan segura? Lo quemó, ¿no? En la guardería. Ajá. No, estamos en aquí en el pecho, dijo. Al frente. Estamos en la colonia Tierra y Libertad. Estamos en la calle Rodrigo Gómez con Almazán. Es en la que es en el Sendi número 3. Sendi. El famosísimo Sendi. Bendito sea. Ah, sí, pasó la semana pasada ese caso. No es cierto. ¿Cómo? No se pase. Bueno, el punto es que aquí está el bebé. ¿Alguna otra cosa que quieran saber? La colonia, la colonia es Tierra Libertad, en la, entre la que está sobre Almazán, Cruz con este Julio, ¿ay, cómo se llama? Julia Rojo. No, sí, Rodrigo Gómez. Entonces, pues ahí está. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa más? Ahorita no. Seguros. ¿No les da cosita? Ok. Y empecemos. Yo soy el papá de la criatura. ¿Y usted quién es o qué? Nosotros somos de primero comisario. No, pues que mira, no ve cómo me lo dejaron. ¿Qué le pasó a Nene? Me lo quemó una vieja loca. Me lo permite para. Es que creo que también tiene una fractura aquí en el pie. Mira, está bien flojo. Pero me permite para. Yo le dolé mucho. Es que mire, está bien quemado. Mire, mire la sangre que le está saliendo. Mire la sangre. Mire, mire. ¿Me lo quiere quitar? ¿Me lo quiere quitar? ¿Me lo quiere quitar? Bueno, pero mire, escúchenlo. Mire nomás, mire la sangre. Mire, está sangrando. Mira aquí de la pierna y me senté en algo, perdón. Le duele mucho, mira. Mira su pechito, está completamente quemado. Mira. Seguro. No le van a hacer nada. Los voy a demandar si hacen algo, porque la vieja esto lo agarró del pie, lo sangoloteó y luego lo quemó. Seguro, porque se te hubiera asustado. Mire, mire la sangre. Porque con cuidado. Es que yo que lo mojaron mucho con agua. Mira el abrazo, ya está completamente flojito. Ay, sigue llorando. Pues sí, va a seguir llorando.